Este 18 de enero, la cifra de COVID en Chiapas se volvió a disparar con respecto al día anterior. El 17 se reportaron 93 casos y este día 153, lo que significa un alza del 39.21%. En Chiapa de Corzo, donde se celebra la fiesta grande, hubo un repunte considerable. Solamente hoy la Secretaría de Salud Estatal, que dirige José Manuel Cruz Castellanos, reveló que es el segundo municipio con más contagios en las últimas 24 horas, con 24 casos. En este municipio, desde el 8 de enero se celebra la fiesta grande. A pesar de las recomendaciones para evitar concentrarse de forma masiva por la cuarta ola de COVID y la presencia de la variante Omicron, las calles se desbordaron con el anuncio de las chuntas. En tanto que el 15 de enero, las recomendaciones del ayuntamiento para evitar masivos de los parachicos no fue escuchada por la población. Tuxtla Gutiérrez sigue siendo el municipio que lidera en contagios. Este 18 de enero hubo 66 positivos. En tercer lugar, Tapachula con 23, San Cristóbal con 9, Reforma con 7 y municipios como Berriozábal, Pijijiapan y Tonalá reportaron 4 casos. También este día la Secretaría de Salud reportó que ya van 80 días sin registrarse defunciones a consecuencia de la pandemia. La Secretaría de Salud Federal tiene otros datos, y es que en su plataforma nacional informa que en el estado actualmente hay 790 personas con el virus activo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.